Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la emificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, Atados en Red. Mixers verticales Ascanelli, la fuerza de la innovación. GEA, robustez que se siente. Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución que suma dinamismo al patio de alimentación. Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía, ahorro de horas hombre. Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor. Nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente dos cuestiones. Una de ellas es cómo se encuentra un verdeo que hayamos implantado. Y ver, ante un escenario húmedo, tenemos un grave riesgo de infección por roya, o sea, enfermedades foliares. En ese caso yo diría, aprovechemos y comamos el verdeo. Total, comiéndolo temprano vamos a tener el chance a otro rebrote y ya más adelante tendremos más espacio de decisión. En el supuesto caso que tengamos verdeos sanos, que ojalá así sea, y que no estén demasiado atacados por helada, tenemos, por un lado, nuestro verdeo y por otro lado, quizás dentro del ciclo productivo o el ciclo forrajero, estamos teniendo también alguna pastura de alfalfa. Entonces ahí nosotros lo que tenemos que tomar la determinación, ante un año húmedo que las pasturas fueron tirando y nosotros por las dudas sembramos verdeo, decir, utilizo la alfalfa para pastoreo y el verdeo para reserva o al revés. En el caso que querramos utilizar alfalfa para pastoreo, no hay ningún problema, vamos a tener muy bien desarrolladas las pasturas, vamos a ir trabajando bien con alto contenido proteico. En el caso que nosotros decidamos utilizar el verdeo para pastoreo y conservar las alfalfas, la primera recomendación sería no piensen en hacer heno en esta época porque la temperatura ambiente ya no nos favorece, por más que utilicemos acondicionadores mecánicos por debajo de los 15 grados centígrados, el forraje se seca en una tasa demasiado lenta y la pérdida de digestibilidad de ese forraje va a ser alta. Entonces, más bien vayamos a un silaje, a un forraje húmedo en forma de silo, aún asumiendo que en esta época no es muy buena para hacer silo, pero vamos a corregir ese silaje nosotros de un excedente de pastura a través del sistema de conservación o el sistema de almacenaje en silo bolsa y con una buena aplicación de dosis de inoculante. En el caso que decidamos nosotros tomar el verdeo para hacer reserva o para hacer forraje conservado, va la misma recomendación. Particularmente no confeccionaría un heno por la dificultad de secarlo y sí lo que haría sería pensar en hacer un primer corte con un pastoreo directo y ya en el siguiente corte o en el último corte que vayamos a utilizar pensar en hacer un silo energético con una fuente forrajera de un cultivo de invierno. Quiero decir que si tenemos una avena, ni hablar si vamos a tener una cebada, pero lo que más estamos sembrando como verdeos de invierno es avena, trabajemos en grano pastoso a pastoso duro y ustedes pensarán qué va a pasar con la digestibilidad. Entonces ahí viene el segundo factor a decidir. Si el cultivo tiene buen porcentaje de grano, la digestibilidad y la energía aportada va a estar asegurada, con lo cual no tenemos otra cosa en qué pensar en el estado de madurez y vayamos a un estado de madurez avanzado, concentremos materia seca y concentremos energía en ese silo. Si nosotros no tenemos una buena producción de grano, podemos pensar en digestibilidad de fibra, ahí sí podemos cortar, acondicionar, concentrar materia seca y al cortar en un estadio fenológico más anticipado, la fibra que vamos a tener va a ser buena y la digestibilidad que vamos a tener también va a ser buena, además de la proteína aportada aún siendo un cultivo de invierno. Pero sí o sí a lo que tenemos que apuntar es pensar cuál es el ingrediente de la pastura que nos aporta digestibilidad, nos aporta consumo y nos aporta productividad para una correcta toma de decisión, ya sea con pasturas implantadas en base a alfalfa o ya sea mediante un cultivo de invierno.